Estamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a otro Encuentro Cartago. Hoy rápidamente nos metemos en esta charla junto a Nenó Galarza. Nenó, la presentación es muy cortita y muy rutinaria, pero ¿cómo te presentarías? ¿Cómo me presentaría? Bueno, soy docente, soy Nick. Nací criada acá, me formé acá, viví muchos años acá, milité acá. Toda mi adolescencia básicamente y también parte de mi juventud. Después me fui a vivir a Buenos Aires y hace 30 años que estoy en Buenos Aires. Desde que llegué, que fue en el 96, al año siguiente que llegué a Buenos Aires empecé a trabajar en el Bajo Flores como docente en la única escuela secundaria que había en ese momento. Para los que no nos podemos ubicar, el Bajo Flores es una zona popular, clase media, proletaria, no sé, fabril, que no. El Bajo Flores es una villa, miseria, enorme, que se fue poblando durante el transcurso de todos estos años, con una pobreza que yo particularmente desconocía, ¿no? O sea, nunca había visto esos niveles de indigencia, de marginalidad. Me conmovió en ese momento. Creo que ahí comprendí. ¿De cuánta gente hablamos, más o menos? Ahora, en la actualidad, yo creo que estamos arriba de las 70.000 personas. A mí me pasó algo en lo personal muy fuerte, que es que, bueno, yo tengo una formación marxista talibán, siempre lo digo, ¿no? En cuanto a los principios, sobre todo. Pero bueno, hay algo entre la idealidad y la materialidad de esa idealidad que nunca la tuve tan encarnada como cuando finalmente arribé al Bajo Flores. Hubo algo de... ¿Estás en una escuela primaria, secundaria? En una secundaria. Hay algo de lo humano que se pone en juego ahí, de una, digamos, algo vinculado también a poder realmente registrar en términos más sensibles y también no despojado de una mirada política el sufrimiento del otro. Eso me pasó. Y me di cuenta que la mayoría de los que militamos en generalmente tenemos una disociación enorme entre esa idealidad, esa idea que uno se forma en relación, digamos, a cómo es posible la transformación y lo que finalmente eso capilariza hacia la vida concreta de las personas. Así que no me fui nunca ni de la escuela ni de la villa. ¿Estás en la misma escuela en la que...? Sí. Y estos... Bueno, obviamente no vamos a hacer un resumen de los 30 años, pero tengo que preguntarte por Milei y el voto en los sectores más populares, más desprotegidos. Yo creo que hay algo que nosotros perdimos, o sea, en un plano en el cual fuimos derrotados absolutamente, que es en el plano subjetivo, ¿no? La política que se piensa a nivel estructural, esa política donde fomentamos el fanatismo hacia las personas, esa política que se milita por Facebook, por redes sociales, digamos, que no tiene ningún tipo de contacto concreto con la gente ni la vivencia de la gente, es una política que nos ha llevado a un fracaso absolutamente doloroso. Los sectores populares lo votaron a Milei en el Bajo Flores, arrasó Milei, en mi escuela arrasó Milei. Los pibes, los jóvenes lo votaron a Milei.